Vamos, chiquita, a menear el culo. Tira todos los libros. Llegó el fin de. Deja de pensar. Seguimos en Hagamos la Nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llená tu vacío. ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hastiado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la Casita Cultural, Avenida Italia 2160. Vení a hacer bulla. Hola, Chelita. Hola, ¿cómo andas? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podríamos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. A partir de este momento, Noticiero Popular. Escuchanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en Avenida Italia 2160. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Muy buenas tardes, esto es el Noticiero Popular en su quinta transmisión. ¿Cómo está Jebus? ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes a toda la gente que está sintonizando del otro lado. Arrancamos ya la quinta edición de este Noticiero Popular y estaba escuchando yo cuando venía ahí visitas internacionales. Sí, tuvimos acá en Radio La Bulla visitas internacionales, que eso lo maneja Santiago, que parece que está yéndose hacia el exterior, expandiendo su programa hacia el exterior. Y bueno, tengo que hacer parte de la producción, ¿viste? Está buscando aliados para perpetuarse, digamos. Lo escuché decir cosas como que en esta hora hago lo que quiero, digo lo que quiero y paso la música. Está muy bien igual. El lugar que me han dado ustedes, muchachos. Y te lo has ganado. Así es. Y este programa del Noticiero Popular viene cargado de cosas, de información, de entrevistas. Vamos a estar con gente de la SCAC, con María y con Yuri, que ya están por acá en la Casita Cultural. Recordamos, estamos acá en Boulevard Italia 2160. Si quieren conocer más del espacio en el que funciona Radio La Bulla, pueden entrar también por internet a casaculturalsl.blogspot.com. La radio, como le decíamos, Radio La Bulla, también forma parte de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que si quieren escuchar este y otros medios alternativos, también pueden hacerlo entrando a rnma.org.ar. Así es, y nos pueden escribir a contacto@radiolabulla.com.ar. Ahí pueden, escribirnos sobre distintas problemáticas, informaciones que quieren que tratemos, pidiendo temas de música. Y hablando de eso, está abierta la posibilidad de que, como siempre, como todos los viernes en Noticiero Popular, la gente que está del otro lado escuchando en su computadora nos tire algún tema y nosotros lo pasamos. Además de la entrevista con las chicas del SCAC, con María y con Yuri, vamos a estar seguramente conversando de manera telefónica con la gente que está organizando el acto por el día de la Noche de los Lápices. El Festival Cultural ahí en la Plaza Pringle. La gente de la Coordinadora por el Boleto Educativo, que estuvieron acá en el estudio de la semana pasada.
seguramente creo que vamos a estar conversando con Diego Costa, de secretario de lo que es la General del Lado y de la CTA. Así que bueno, eso va a ser más adelante. Vamos a tener música, vamos a tener a Reggae La Planta como banda invitada en su música. Exactamente, la banda reseña que elegimos para comentar cada programa. En este caso es una banda local, así que ya vamos a estar escuchando algo de Reggae La Planta. Y otro de los segmentos que te propongo al aire, mira, inaugurar. No lo teníamos pautado. No estaba pautado esto, pero vamos a arrancar con cumbia. En este caso es de Perú. Así entonces es. Yo te propongo que hagamos a partir de este, el primer tema, un recorrido latinoamericano de la cumbia. Ah, muy bien, me parece muy bien. Hay que conseguir cumbia de todo el mundo. Exactamente, al menos latinoamericana. No sé en bueno, cuántos pero, otros lugares hacen cumbia. Por ahí cumbia. Viene una cumbia china. Sí, pues, bueno. ¿Has escuchado cumbia estonesa? Bueno, no he escuchado. Te voy a traer el mayonesa. Entonces hay que hacer cumbia mundial. Yo, si quieren, yo tengo contacto en el exterior, puedo. Claro, Santiago, nuestro operador, tiene contacto en el exterior y nos va a conseguir más música. Pero bueno, hoy vamos a empezar con cumbia peruana. ¿Qué es lo que trajimos? El grupo se llama Los Hijos del Sol. La canción se llama Cariñito y suena en Radio La Bulla. Cumbia peruana. Cumbia peruana. En nuestra radio. Noticias provinciales en Radio La Bulla. Seguimos con el noticiero y este es el espacio para el resumen de noticias provinciales. Hoy hemos traído tres o cuatro para estar compartiendo con nuestra audiencia. La primera se titula Estacionamiento medido y multas en la ciudad. Y esto se refiere a lo siguiente. Las multas por vehículos mal estacionados ascenderán a $500.
Así lo confirmó el municipio. Los autos que se encuentren en infracción serán llevados al predio de Pringles 358. La remoción de un auto en infracción puede llegar, como dijimos, a 500 pesos, pero en el caso que el conductor no tenga antecedente de multa, puede reducirse a 350 pesos. Esto siempre en relación a lo que ha iniciado el municipio de la capital de la ciudad de San Luis con respecto al estacionamiento medido. Y esos van a ser los valores de las multas. La segunda noticia la titulamos Trágico fin de semana para un joven de 19 años y su familia. Este sábado, en horas de la siesta, un chico de 19 años fue asesinado en el barrio Escac, muy cerca del Aeroferro, en un episodio confuso que involucra a dos familias. Michael Dennis Fernández perdió la vida. Michael llegó al hospital con una herida de bala y minutos más tarde falleció. Trágico desenlace para una situación de violencia que ya es cotidiana dentro de los sectores olvidados por el Estado y el resto de la sociedad. Más adelante vamos a estar conversando con gente del SCAC, seguramente nos van a ampliar un poco de información sobre el tema. La tercera noticia se titula Artesanos con nuevo destino. Desde el próximo lunes, todos los artesanos y artesanas que tienen sus puestos en el Paseo del Padre serán movidos frente a lo que es turismo sobre la avenida Ilia. Esto se debe a que empezará la remodelación del tradicional Paseo del Padre, uno de los emblemas de la campaña de Ponce, obra que después de varias idas y vueltas se concretará y tiene como fecha de finalización el 20 de diciembre. Esto ha generado malestar en los comerciantes y las comerciantes de la avenida, pues creen que serán perjudicados con la instalación de los locales, pero sobre todo son los artesanos y las artesanas las que ven peligrar su fuente de trabajo, ya que desde el municipio no les han confirmado que una vez terminadas las obras podrán volver a sus antiguos puestos de trabajo en el Paseo del Padre. La cuarta noticia es la siguiente, la salud en crisis. Ya lo adelantábamos la semana pasada, en San Luis el sistema de salud está vaciado y precarizado. Médicos y médicas de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, más conocido como APTS, en el marco de un histórico reclamo por el bloqueo de títulos al que la provincia somete a los trabajadores y trabajadoras para desempeñarse en el ámbito de la salud provincial, este miércoles, el pasado miércoles, durante horas de la tarde, cortaron la ruta a la altura de la pirámide de Portezuelo. En relación al título de los médicos y las médicas dentro de la carrera sanitaria, este bloqueo le significa un 20% menos del sueldo en comparación a quienes trabajan por convenio. Esto en un contexto donde los sueldos de los médicos y las médicas provinciales son los más bajos o uno de los más bajos del país. Quienes realizan carreras sanitarias, es decir, quienes trabajan en el sistema de salud público, ante esta situación, hace años solicitan un aumento de sueldo en relación a este bloqueo del título. Este año reclaman una suba en relación al básico, teniendo en cuenta que en provincias vecinas se paga hasta un 160% más por el bloqueo de título. En este sentido, se reunieron con el ministro José María Emmer, que es el ministro de Hacienda, en una reunión con APTS, que para el gobierno terminó diciendo, o con este mensaje, que es imposible pagar el incremento que ellos solicitaban. De esta forma, está habiendo, según los médicos y las médicas, una fuga de especialistas. Los médicos y las médicas, si es que vienen a esta provincia, están un par de años y se van, declaraba una de las gremialistas durante el corte de ruta, y para colmo, los puestos se cubren tercerizando el trabajo con médicos que cobran como contratados un sueldo mayor a quienes decidieron realizar la carrera sanitaria en el servicio público. La semana pasada leíamos cómo el Ejecutivo Provincial gastaba millones en la salud privada, mientras que esta semana niega el justo incremento de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, quienes además denuncian falta de personal, sobrecarga horaria y malas condiciones laborales. Todo esto, siguiendo la línea de la semana pasada,
sobre la precarización de la salud pública en la provincia de San Luis. Deberíamos intentar comunicarnos en lo breve con alguien que nos pueda tirar un poco de luz sobre el tema de la salud. La verdad que es una deuda que tiene el Estado provincial de toda la vida, y en estos momentos, digamos, ya como lo repasamos la semana pasada y ahora con la noticia que estás dando, están como en crisis constante y están en un momento bastante delicado, así que ya vamos a ver si podemos profundizar en el tema. Así es. Y lo último, que la última noticia, que es una invitación, se titula Efectos negativos de la minería. Este viernes, el viernes 14 de septiembre, a las 19 horas, en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, se realizará la charla informativa y debate sobre Mina Pirquitas, entre las promesas y la destrucción de las ilusiones, un pueblo arrasado por una empresa minera. La charla contará con la presencia de David Condorí, habitante de Mina Pirquita, de la provincia de Jujuy, quien narrará en primera persona los alcances del avance de la minería en la vida de la pequeña localidad. El evento ha sido organizado por la Facultad de Ciencias Humanas a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, en su compromiso Facultad de Ciencias Humanas con el medio ambiente. Según señalaron, y quienes también están invitando, son la Cátedra Libre Mauricio López, nosotros, Radio La Bulla, y APATA San Luis. Esta es una charla en sintonía con la que vino a dar Soledad Cede hace un par de semanas atrás, y que se organizó también ahí en la universidad, sobre el tema de minería. Y ahora con un integrante del pueblo allá en Jujuy, que va a dar la charla. Y Soledad, estuve chateando con Soledad, también está por San Luis, uh-huh. Así que también se va a hacer presente ahí en el microcine. Así que bueno, este fue un repaso de lo más trascendental que pudimos leer esta semana. También estuvo dando vuelta el tema de las internas por lo que es el PJ y las disputas que tienen ahí una línea del kirchnerismo y los Rodríguez A, Alberto, Adolfo y Poggi, para encabezar lo que va a ser el partido justicialista acá en San Luis. Pero vamos a seguir ampliando ese tema seguramente con el pasar de los días para ver cómo se va profundizando las decisiones dentro del ámbito de la política en cara a estas elecciones dentro del Partido Justicialista. ¿Vamos a algún...? Sí, hasta ahí el resumen provincial. Es. Entonces estamos en el quinto programa, el Noticiero Popular por Radio La Bulla, y ahora Santiago nos ha elegido una canción. Así es. Y enseguida volvemos. ¿Qué elegiste, Santiago? Vamos a escuchar El Gran Marchante, un tema que se llama El Brazo Izquierdo. Ah, mirá vos. Así que bueno, ahí dedicado para todos, El Gran Marchante, El Brazo Izquierdo. Yo no sé si alguna vez me había pasado. Me arrodillé en el suelo con el brazo izquierdo al lado. Cargué las maletas, las llené de armas, esperando la guerra que nunca me esperaba. Yo no creo en las postales ni en las hadas. Hay personas vivas que están enterradas. Hay cosas encerradas en el cuarto de Mariel. Y hay cosas que jamás van a volver. Para mí que nadie quiere hablar de eso. Es normal, mas no hace falta que te tiemblen los huesos por estar algo más cerca del que muere a tu costado. Por hacerlo un día me quedé tirado. Y hoy duermo soñando contigo. Pienso que sería contigo y sueño. Te parece que me estoy riendo ahora. Perdóname, linda, pero no son horas. Que perdimos demasiado,
que ya te lo había explicado, que no riman la Lennon y Lenin. No, y aunque duela siempre un poco, mucho a veces, no hace falta que tu corazón deshueses por decirme que te pasa. Ya sabes dónde encontrarme, en la casa donde juego a olvidarme. Y a dormir soñando contigo, pienso que sería contigo y sueño así con vos, contigo y duermo soñando contigo y pienso si hasta el mal contigo alguien llegará contigo. Y aunque nadie con sentido me lo pida, yo te digo que espabiles, que tu pena ya no inspira, que en los héroes del pasado hoy me cago bien cagado. Y no te quedes como yo acá esperando a dormir. Es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Seguimos en Radio La Bulla. Esto es el noticiero popular. Tenemos separadores y artísticas nuevas. A ver si prestan atención. Realizadas por nuestro compañero Santiago Barcheta, nuestro operador técnico, sonidista, conductor y multifacético compañero. Así que bueno, espero que se diviertan con ellas. Siempre me utilizan a mí. Pero bueno, vamos a seguir cometiendo errores para darle más letra a más separadores, ¿no? Todavía está en carpeta Yolanda. Ah, sí, tenemos un separador que va a venir de Yolanda. Estás ahí. Y la vamos a ver para qué la vamos a usar. Y Rington, va a ser Rington después. Está en la cocina. Y bueno, estamos ahora compartiendo este espacio con Yuri Segovia. ¿Cómo estás, Yuri? Bien. Bien. Yuri es nuestra vecina. Ella vive acá muy cerca, a dos cuadras y media, en lo que se conoce como el barrio SCAC, que está al lado de esa ex fábrica y enorme fábrica. Y me hace cara Yuri, así que ya vamos a estar hablando de eso. Y que desemboca, está justo al frente de lo que es la EFI, muy cerca del aeropuerto. Así que para aquellos quienes no se ubican, estamos hablando con Yuri, que vive en la SCAC. ¿Cómo estás, Yuri? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. ¿Habías venido a la casita antes? Sí. ¿Al superestudio de la radio no? No, es la primera vez. No cuentes lo que has visto del estudio, porque si no como que pierde... El encanto. Pierde la magia del estudio. Pero bueno, Yuri, la idea es charlar un poco con vos sobre varios temas. Y por ahí, para empezar, contanos a ver
¿Desde cuándo vivís vos en lo que es la SCAC? Hace un año y medio. Antes, ¿dónde vivías? De dónde sos? Antes yo vivía en la Sargento Baigorri. Sargento Baigorri. Que está junto a la ME. Che, Yuri, ¿y trabajás? ¿A qué te dedicas? Soy empleada doméstica. Empleada doméstica. ¿Tu familia? Mi marido es pizzero, él hace pizzas y mis hijos estudian. ¿Estudian? Sí. ¿Van a la escuela? Sí, los cuatro. ¿Cuatro hijos? Sí. ¿Y a qué escuela van? A la Chile. ¿A la Chile? ¿Qué edades tienen? Tienen 15, 13, 11 y 9. Lescac. O el barrio SCAC, como nosotros lo conocemos. ¿Cuántas familias, cuántas casas aproximadamente hay? Hay 19 lotes ahí. Ajá, 19 lotes. Con 30 familias más o menos. Para quienes no conocen, y tal vez vos puedas darle una mano, ¿cómo es? Porque acá también se lo conoce como el pasillo, el lugar donde están las casas. ¿Cómo son las casas? Las casas todas son precarias. Uh-huh. Son precarias, con problemas de lluvia. Algunas casas son de una sola pieza, otras son de dos. Algunas no tienen baño, no tienen el desagüe incluido adentro de la casa. Tiene muchas problemáticas cada casa, cada familia. Y esto está al lado de... La famosa fábrica. La famosa fábrica SCAC. Sí. ¿Cuántos años lleva abandonada? Y que yo he escuchado hace más de 10 años que está abandonada esa fábrica. Sí, yo creo que la otra vez averiguábamos o nos comentaban que hace como más de 20 años que está en ese estado. Yuri, las construcciones, las casas, digamos, en las que viven, ¿las han ido haciendo ustedes, digamos, o eran construcciones que ya estaban, eran casas que ya estaban? Yo pienso que las personas las hicieron así, precarias, no, eso no, la historia, no sé, hay un abuelo ahí que vive hace 20 años ahí y él sí debe saber más o menos cómo la hicieron las casas, todo. Pero sí, son casas precarias, son casas que no se pueden hacer segundo piso ni nada. Esas son casas que en cualquier momento se pueden venir abajo, con la misma humedad que hay. Y, bueno, evidentemente uno de los problemas es la vivienda. Sí. Como vos describías, viviendas precarias. Con dificultades adentro de cada casa. Cada familia tiene un problema. Hay casas que por ahí, por culpa de la fábrica, tienen fisuras en las paredes, como que se está abriendo las paredes, y hay otras casas, la humedad, las ratas, y el asunto de los diferentes animales que salen de la fábrica. La fábrica, para quienes no la conocen, es una ex fábrica, es un predio completamente abandonado y bien sucio. Muy sucio, muy sucio. Encima vienen personas de buena familia, porque vienen con los autos 4x4 y todo eso, a tirarnos la basura ahí. Mira. Toda clase de basura nos tiran ahí. Si no es en el contenedor, como ya no entra mal el contenedor, nos los tiran ahí en la fábrica. A veces pasan a la madrugada donde nadie los ve y pa, los tiran. Y a veces delante mío también. Otra de las problemáticas, además de la vivienda, contabas, es las cloacas precarias. Sí, hay algunos que todavía no tienen incluido adentro de la casa las cloacas, todavía no están puestos los caños ni nada. ¿Y gas tienen? No, todos tienen gas a garrafa. Gas a garrafa. Uno de los problemas más graves que yo me acuerdo cuando fui y charlabas con ustedes, también es el de la lluvia. Cuando viene la época de lluvia, porque eso... Sí. Contanos un poco cómo es el... Y el asunto de la lluvia, fuera de lo que se llueve, las casas se mojan por dentro y todo, el pasillo no se puede caminar. Es un barral, es un barro y por ahí hasta allá agua. Si llueve muy seguido, hasta se pone como un charco. Y dentro de las casas también, porque la mayoría que tiene un pequeño patiecito no le ha podido poner un poco de cemento y también se hace barro y no se puede caminar prácticamente, no se puede salir para ningún lado. Y ese, el pasillo, lo que es la calle, que es una calle finita, es el único lugar de entrada. De entrada y de salida, sí. De salida, exactamente. Salvo que te metas, por la fábrica, por los patios. No, porque hay una pared del fondo que está cerrada, así que al menos que te subas por los techos y entres... Es la única entrada y salida que hay. ¿Cómo se...? Digo, a ver, ¿han recibido alguna respuesta? ¿Ustedes se han organizado y han ido a reclamar al gobierno o a las distintas instancias del gobierno? ¿Cómo es un poco...? Bueno, yo empecé a molestar un poco ahí en el barrio, viendo los problemas que tienen los vecinos, y armé una comisión ahí,
un grupito para poder ver si podíamos mejorar el barrio, no mejorar mi casa sino el barrio completo. Y al principio tuvimos una pequeña respuesta antes que se vaya la señora Lemne, que nos mandó un asistente social, pero con el señor Ponce, desde que asumió el señor Ponce, no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Hemos tenido audiencia con él, él nos ha dicho a todo que sí, que nos va a limpiar la fábrica, que va a tratar, porque yo le puse como un pequeño proyecto para ver si se podía lotear parte de la fábrica para poder dar a las familias que viven amontonadas un hogar digno. Él a todos nos dijo que sí, pero esto te estoy hablando desde mayo o marzo, creo, más tarde, y estamos septiembre y no hemos tenido ninguna respuesta del señor intendente, ni siquiera del señor Jacome. ¿Los atendió, perdón, el intendente en persona? Sí, tuvimos una audiencia con el señor Ponce, sí. ¿Él le recibió el proyecto? Sí, me recibió el proyecto, le planteé los problemas, todo, y no tuvimos respuesta alguna. Encima, delante de él, le pedí al señor Jacome que nos pudiera juntar algunas colchas para algunos vecinos que son de familia numerosa, para poder darles, para que se puedan abrigar en el invierno, y nos dijo que sí. No tuve ninguna respuesta hasta julio, que volví a ir para pedirle las colchas y le pedí que sea antes de que termine el frío. Claro. Tampoco apareció. Me dijo que me iba a llamar, todo, pero no. Nunca me llamó, nunca apareció, nada. Ni siquiera unas colchas, yo incluso... Ni siquiera unas colchas, con eso te digo. Pasaron el invierno, porque esto pasamos fue en marzo-mayo. Marzo-mayo y en julio, que volví a ir por última vez al Ministerio de Desarrollo Social, que hablé con el señor Jacome en persona, y no tuve ninguna respuesta. Hasta ahora estamos esperando las colchas y la ayuda que se suponía que nos iban a dar, porque a mí me dijeron que haga un relevamiento del barrio, en qué condiciones vive cada familia, en qué condiciones están las casas, y yo entregué ese relevamiento al señor Jacinto García, y que él lo mandó todo al Ministerio de Desarrollo Social para ver en qué nos podían ayudar. No hemos tenido ninguna respuesta alguna hasta ahora. O sea, no solo el Estado te mandó a trabajar a vos, dijo algo que tendría que hacer el mismo Estado municipal, sí, sino que además después, con lo que vos le diste, no se hizo nada. No se hicieron nada. No se hizo nada. No. Me dijeron que me iban a mandar un asistente social, pero nunca vino. Si incluso yo recuerdo alguna de las audiencias, o por lo menos una puntualmente, en la que algunos integrantes de la casita estuvimos presentes, que incluso con respecto a la limpieza puntual, que es algo que se comprometieron a hacer, dijeron, y esto fue, no sé si fue en mayo, julio, haber sido, sí, en junio, una de las audiencias, dijeron que ese fin de semana que venía, iban a limpiar. Iban a limpiar. Se suponía que había un presupuesto, porque dicen que el encargado o dueño que vive en Buenos Aires, no sé, había tomado en cuenta que estaba en falta por la mugre de la fábrica y que quería ver si la municipalidad le mandaba un presupuesto para ver cuánto salía para que él pagara para que limpiaran la fábrica. Se suponía que todo eso lo tenía el señor Pringles, pero no supimos más nada porque nunca tuvimos ninguna respuesta. El señor Pringles que mencionás es... De Hacienda, creo. Ah, es funcionario, sí, también de la municipalidad. Sí, sí, en la audiencia que tuvimos también estuvo él incluido ahí en eso. Recordemos a los que nos están escuchando que en el primer programa de Radio La Bulla incluso pasamos entrevistas. En ese momento creo que una de las que salió fue una pequeña entrevista que le hicimos a María, ya hace tiempo, y donde trabajábamos el tema del SCAC, y contábamos que incluso hay una ordenanza salida desde del Consejo Deliberante de, sí, que invita, entre comillas, digo, insta a la municipalidad a que limpie, porque eso lo tiene que hacer, tiene que limpiar y tiene que arreglar las veredas, y ni siquiera eso se ha hecho. Digo, incluso creo, nosotros contábamos en esa oportunidad que hubo una primera vez, creo que durante la funcionaria era Leme, la intendenta, que se intentó ir a limpiar con gente del plan de inclusión y que automáticamente recibieron una llamada que retiraran a los trabajadores que estaban dentro de lo que es el SCAC, porque se ve que la gente que es dueña del SCAC o del predio tiene mucho poder y tiene una llegada directa a nuestros funcionarios de más alto rango, que en este caso debe haber sido nuestro gobernador. Tiene más poder el dueño de la fábrica que los intendentes de acá y los gobernadores y todo.
Así todo, los intendentes o los gobernadores que tienen el apoyo o el poder que les dan los ciudadanos, en este caso ustedes, que le han pedido y apoyan que vayan y limpien, así todo no han hecho nada. No han prometido y no han hecho nada. Nada. ¿Querés que vayamos a una musiquita y después seguimos conversando un ratito más con Yuri, que nos está visitando acá a la radio, que es ella una de las habitantes del SCAC, y seguimos en minutos nomás? Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative. Dame por favor algo necesario que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. Nada peor que los calendarios. Si hay fines, soy razón. Tiene el diccionario y a mí solo me guía el sol. A mí solo me guía el sol. Ser reventar y a tu lado estar. Quiero que el anfibio emane del azul. Contemplar pendiente del mar y vibrar en los campos del un poco mejor que hace varios años. Sufrí, mentí por vos. La pasión no la estoy dejando. A mí tan solo me guía el sol. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Seguimos en el noticiero popular acá en Radio La Bulla. Esto es radiolabulla.com.ar, como no decía en el separador. No nos imiten. Transmitiendo desde la Casita Cultural en Boulevard Italia 2160. Y estábamos conversando con Yuri, con una de las vecinas que tenemos acá de lo que es el barrio SCAC. Sabemos que nos está escuchando mucha gente afina al gobierno municipal, muchos kirchneristas. Y está bueno eso, que digo, más allá de los colores, de las banderas o de los pensamientos particulares que tenemos cada uno, por ahí que, ya que son funcionarios y que están dentro o que sean gobierno,
que se solidaricen con el pedido que está haciendo la gente del barrio SCAC y que cumplan con las promesas que han asumido en su momento. Sería como muy importante y un gesto que seguramente valorarían mucho los habitantes del barrio del SCAC. Sí, digo, el tema de los pedidos que resaltaba Yuri hace rato, como las colchas y demás, probablemente no les sirvan ahora. Está haciendo un poco de calor. Pero bueno, igual seguramente va a venir un invierno. ¿No? ¿Ventiladores? Se ríe Yuri, pero si la verdad... no traen colchas, mucho menos ventiladores. Es verdad. Pero bueno, digo, tienen compromisos asumidos con respecto a la limpieza. Me parece, el hecho de que no esté asfaltado, de que haya problemas de cloaca, que haya problemas de lluvia, por ahí pasa un canal que se desborda. Digo, hay un montón de problemáticas en el barrio que también incluyen a lo que es el barrio Aeroferro, comisión con la que también hemos trabajado y también han sido atendidos en su momento por Ponce. Está bueno, digo, son muchas las problemáticas. Yuri ya contaba, hizo un relevamiento sobre las problemáticas, entonces esperemos que de forma urgente, así como en ese momento manifestaron que ese fin de semana iban y limpiaban, se acerquen y que cumplan con su palabra. Eso estaría bueno. Pero bueno, el SCAC lamentablemente no solamente es noticia por las fallas de los funcionarios, sino también por lo que sucedió este fin de semana, esta trágica muerte de un joven de 19 años ahí del barrio. ¿Nos querés contar un poco, bueno, a ver qué conocés y más que nada cuál es la sensación que ha quedado en el barrio? Bueno, contarles, yo no estuve ese día sábado, así que no les puedo contar. Pero la sensación es de que no sé, porque tenemos que vivir encerrados. No pueden salir los niños afuera a jugar. Ustedes, si se han dado cuenta, todavía tenemos custodia policial, así que no, por algo están. Entonces tenemos que vivir encerrados. Yo no puedo juzgar a nadie. No sé por qué pasaron las cosas, no sé por qué fue el problema, pero quisiéramos un poco de tranquilidad. Y pienso que parte de la culpa también es porque nunca han escuchado las problemáticas del barrio y nunca es tarde, porque por ahí hay niños ahí que todavía podemos rescatar. Incluso yo el otro día conversaba con un chiquito que vive ahí, que él dice que quiere estudiar y sabe muy bien que no, qué es lo que es el bien y el mal. Entonces no está perdido las cosas ahí. Y yo le quiero hablar, no sé si la señora que salió en otra radio está escuchando, le quiero contestar a esa señora que todos los que viven ahí no somos lacras. Los que vivimos ahí también hay gente que trabaja, gente responsable, que tiene a sus hijos que son chicos educados, estudiosos, que no todos somos como ella nos describe. Que yo quisiera que se retracte en la radio y que diga, que pida una disculpa a la gente que sí vale la pena. Yo no juzgo a nadie, cada quien busca su vida y su manera de vivir. Y yo respeto a cada quien como son. El programa anterior, Ramiro, que también habita la ex cerámica de San José, que también tuvo, bueno, problemas de desalojo y demás, comentaba exactamente lo mismo, digamos, el prejuicio que existe en general, digamos, yo no sé el caso puntual, Yuri, que estás contando, pero hay un prejuicio general a criminalizar en realidad o asociar con hechos delictivos o con malas formas de vivir a gente que es simplemente humilde o que el lugar en el que habita no tiene las condiciones por ahí, las condiciones que todos esperarían o las condiciones para que sea bien visto y dan este tipo de opiniones, digamos, como vos estabas contando, que no están relacionadas y están bastante lejos de la realidad o de lo que pasa ahí en el barrio. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que son gente que se les ha cerrado las puertas para una casa de barrio porque no tienen un sueldo de verdad, porque la mayoría trabaja en changas. Entonces, se pueden inscribir en una casa, no pueden, porque tienen que tener un sueldo fijo, un monto adecuado como para poder pagar una casa de barrio. Entonces son personas que se les han cerrado las puertas por todos lados. Y encima vienen personas que discriminan, porque realmente discriminan a la gente pobre.
así es la realidad. Entonces, eso es lo que pasa en el barrio. No todos somos lacras. Hay gente trabajadora. Yo soy una señora que trabaja en empleada doméstica hace más de 6 años. Y esta señora puede ir a hablar con cada una de mis patronas, porque yo tengo 3 patronas, y les puede decir cómo soy y cómo son mi familia. Antes de discriminar, primero que se vea ella misma cómo es. Y hablo por todas las personas que valen la pena ahí en el barrio. Como digo, no juzgo a nadie, pero hay personas que trabajamos, y hay unos que trabajamos desde la mañana hasta la noche para poder sacar la familia adelante. Y muchas veces esas personas son las que trabajan y que hacen trabajo que esta gente, seguramente esta señora, no quiere hacer o no va a querer hacer nunca. No sé de qué radio estás hablando, ¿no te acordás? No me acuerdo, porque me contó Elia, que había escuchado en la radio lo que había dicho una señora. Y no nos pasa, no es la primera vez, porque el año pasado el señor Mario Pérez hizo lo mismo. Nos trató de lacras a todos por un problema que hizo un chico del barrio. Y el otro chico no vivía en el barrio. Pero igual, nos trató a todos de lacras. Sí, igual aunque vivan, está bueno esto de rescatar lo que vos estás diciendo. Digo, en todos lados hay gente buena y hay gente mala, entre comillas. Digo, en los country está lleno de gente que seguramente es honesta y seguramente hay gente que es corrupta. Digo, que roba, e incluso roba mucho más que cualquiera. Digo, eso es bien puntual. Y después está bueno esto que vos estás diciendo. A ustedes, en general, si es que no en su totalidad, se les ha cerrado muchísimas puertas. Se les cierra la puerta de tener una vivienda digna, pero también se les cierra la puerta de tener o acceder a la escuela, a la universidad, digo, al sistema de salud o a un sistema de salud que sea bueno y eficiente. Digo, son tantas puertas que se les cierran y tantas... tantas cosas que se les prohíbe o no se les permite que evidentemente lo que está pasando, que no es la primera vez, se puede explicar desde ahí, desde el olvido y la negación que tiene tanto el Estado provincial como los estados municipales y el Estado nacional de estos sectores que son los más vulnerables, que son los sectores pobres, sectores populares, y que son muchos en nuestra provincia. Así que está bueno lo que vos nos estabas contando. Yo quiero reafirmar que el año pasado tuvimos una visita del señor Pérsico, y no es porque esté con él, pero quiero recalcar esto, que él llevó guardapolvos a los barrios. Yo incluso me hice cargo de anotar a muchos niños de mi barrio, del Aeroferro, de la misma Centenario que está a la vuelta, y le regaló guardapolvo a todos los niños de ahí. Y para la Navidad, para el barrio SCAT, yo pensé en hacer una pequeña actividad para los niños, que son niños que por ahí, como te digo, son olvidados y nunca tuvieron una alegría de esa manera. Si me pudieran juntar juguetes, todo para festejar una Navidad con ellos. Y gracias, le agradezco a la fundación que tiene el señor Pérsico, a Funder, porque me llevaron juguetes, me llevaron yogur, llevaron facturas y muchas cosas más. Y encima, para ver a estos jóvenes que esta señora discrimina, se disfrazaron de Papá Noel, de payaso, y entraron en esa festividad que prácticamente capaz que no lo tuvieron nunca tampoco ellos. Y quiero agradecerle al señor que les dio una posibilidad, y por lo menos no le importó qué clase de barrio es o cómo está visto el barrio, pero fueron toda la gente... La señora, su señora, el señor Pérsico, la señora Sonia estuvo ahí. Y quiero agradecer que ellos sí nos escucha cada vez que le podemos pedir una pequeña ayuda, no los da. Sí, digo, hay que remarcar, y más allá de las ayudas puntuales que han recibido y que son todas valorables y destacables y se tienen que agradecer, que es un deber del Estado municipal, del Estado provincial, atender las necesidades de ustedes. Digo, eso tiene que quedarles claro, y digo, para todos los que nos están escuchando y que pueden y tienen acceso de alguna forma más o menos directa a estos funcionarios, digo, es un lo que ustedes están reclamando es un derecho y es un deber del Estado poder darles esto que están pidiendo: vivienda digna, salud, educación, ¿sí? Y todo esto lo estamos conversando en el marco del terrible asesinato de este joven de 19 años que se llama Michael Denis Fernández,
Y desde acá de Radio La Bulla nos solidarizamos y mandamos un fuerte abrazo a la familia de él, que seguramente no la está pasando bien, y que lo extendemos a todos los vecinos y las vecinas del barrio del SCAC, que también se lo merecen. También nos ponemos en consonancia, digo, con Yuri en su reclamo o en su repudio a declaraciones como las de esta mujer, digamos que no sabemos bien cómo ha sido, pero que son una constante en San Luis. Hay mucha gente todavía, lamentablemente, muy conservadora y que tiene estas asociaciones, ¿no?, de viviendas humildes con lacras, como al parecer fue lo que dijo. Así que también repudiamos este tipo de declaraciones porque nos parecen bastante nefastas. Así es. Y bueno, te agradecemos la presencia, Yuri. Espero que no sea la última vez. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Exactamente. Estás invitada para cuando quieras visitar cualquiera allí de los vecinos del SCAC, del pasillo, que se quiera acercar a la radio. Tienen las puertas abiertas. Siempre vamos a mantenerlas abiertas para que ustedes tengan un lugar y donde puedan ser escuchados. ¿Te sentiste cómoda? Muchas gracias. Sí, gracias, chicos. Y bueno, esperemos que escuchen y que tengamos alguna respuesta, aunque sea por medio de la radio, a ver si seguimos hablando y seguimos para que despierten para que los funcionarios. Alguien termine escuchando nos, en serio. Nos escuche en serio y nos ayude. Bueno, muchísimas gracias, Yuri. Yuri pasaba en Radio La Bulla. Nos vamos con alguna música que no sé cuál es. Sí, vamos a empezar entonces con la primera de las dos canciones que tenemos seleccionadas de la banda de esta semana. La banda se llama Reggae La Planta. Uh-huh. Es una banda local, formada ya hace un par de años, que tuvo mucha repercusión y mucho auge en la época del 2004, cuando más candente estuvo la cuestión política y con marchas muy numerosas, y digamos cuando tembló más de un funcionario, sí, más de un faraón que hoy está intocable. En su momento lo pensó dos veces. Y bueno, en ese momento Reggae La Planta cantaba un montón de verdades, y vamos a escuchar dos canciones. La primera que vamos a escuchar es Alegría. Entonces, Alegría, nos dice nuestro operador. Nos dice el Santi, suena Reggae La Planta en Radio La Bulla. Fíjate en mi sonrisa, nuevo cielo.
escondía. No sé por qué me refugiaba en mi mente y no entendía nada, no. Ahora la suerte está acá, la magia tiene otro sabor, esencial y natural, natural. Cuando viva. Y ahora me siento feliz, y ahora me siento feliz, y ahora me siento feliz. Que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Noticias nacionales en Radio La Bulla. Seguimos en Radio La Bulla, estamos en el Noticiero Popular, en el quinto programa ya, y como decía ahí el separador del compadre Matías Barchetta, vamos a hacer un resumen de noticias nacionales por Radio La Bulla. Bueno, la primera dice: aborto no punible, Macri no respeta el fallo de la Corte Suprema. Esta noticia es del día de hoy, de la agencia Rodolfo Walsh, y en realidad lo que hace la agencia es, ahí perdón, estoy acomodándome para poder leer, es recortar un comunicado de mujeres de la matria latinoamericana, Mumala, del miércoles 12 de septiembre, que dice: Macri no respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto, sobre el derecho al aborto no punible en todos los casos de violación. El gobierno porteño, mediante resolución ministerial, sancionó el protocolo de atención a los abortos no punibles, en el cual establece varios requisitos que entorpecen el acceso a las mujeres, de las mujeres a este derecho. Perdón. De esta manera niega arbitrariamente el derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos producto de violación de las mujeres cuya gestión exceda las 12 semanas. Exige el consentimiento informado de los padres en el caso de las niñas y adolescentes embarazadas entre 14 y 18 años y otorga un margen de discrecionalidad muy grande al ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los profesionales médicos, desoyendo la correcta interpretación y proceder ante estos casos, como se manifestó en la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año. Al crear una resolución, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene en cuenta las discusiones que se vienen dando en relación al protocolo de atención al aborto no punible en la legislatura y fundamentalmente no protege la salud y la vida de las mujeres, imponiendo obstáculos y restricciones innecesarios para garantizar nuestros derechos. Bueno, otra de las noticias, también de la agencia Rodolfo Walsh, se titula 36 años de la noche de los lápices, marchan hoy a Plaza de Mayo. Al cumplirse el próximo domingo 36 años de la noche de los lápices, este viernes 14, distintas organizaciones políticas y sociales realizan a partir de las 18 horas de hoy una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Débora Estercher, representante de la vicepresidencia de la FUBE y consejera estudiantil de la Facultad de Psicología, indicó: todo acto que garantice y permita la participación de los jóvenes es un avance en nuestra democracia, pero no debe quedar en actos formales. No solo por el hecho de votar, los jóvenes vamos a estar mejor. El Estado debe garantizar acceso a nuestros derechos e igualdad de oportunidades. Tiene que acabar en los barrios
con la aportación de cara y la penalización por el consumo de marihuana. Combatir a los que nos matan con el paco. Las pibas no deben ir presas por el aborto y sí, en cambio, tener una mejor educación y salud sexual. A su vez remarcó, el transporte aumenta y los materiales de estudio también, por eso seguiremos exigiendo que el gobierno nacional implemente de una vez por todas el boleto educativo nacional, que consideramos se convertirá en un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la educación. El gobierno niega la inflación y los perjudicados somos los que menos tenemos. Allí algunas de las declaraciones de gente que va a estar esta tarde asistiendo a la marcha. La tercera noticia que estamos recogiendo en el resumen nacional de noticias, acá en el Noticiero Popular por Radio La Bulla, es esta noticia, se titula «Hay más luchadores sociales con causas penales que genocidas de la dictadura militar». Es de La Verdad Obrera, del PTS, y dice: ante el recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en la Argentina, integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hicieron entrega este miércoles de un informe a la Corte Suprema de Justicia en una audiencia realizada en el Palacio de Justicia. Participaron integrantes de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos integrantes de la MVIJ. La compañera Miriam Breckman, querellante en diversas causas de lesa humanidad y en la causa en la que se investiga el espionaje legal de Gendarmería, conocida como Proyecto X, al terminar la audiencia puntualizó: expusimos sobre la situación grave que viven los delegados de base en este país, a los que se les arma causas judiciales que parten del espionaje que sobre ellos realizan, además de escuchar sus teléfonos y perseguirlos. Hay más luchadores gremiales y por el derecho a la tierra con causas penales que genocidas de la última dictadura militar. Bueno, y la última noticia, y es una noticia que es nacional, pero tiene una repercusión en varias de las provincias, acá en San Luis también la tuvo. La noticia es del diario Clarín, del día de hoy, y dice: Aníbal Fernández admitió que fue importante la movilización. El senador kirchnerista Aníbal Fernández admitió hoy que fue importante la masiva movilización con cacerolazo que se replicó en numerosos puntos del país, aunque destacó no saber cuáles son los planteos que están haciendo. En declaraciones a Radio Mitre, Fernández reconoció que hubo una manifestación importante, como suele suceder en todos los casos. Si hay una manifestación, algo tienen que decir. Es una libertad que discutimos entre todos y la peleamos para poder gozar de este derecho. Tienen todo el derecho del mundo a expresarse de la manera que les parezca y elegir el temario que les parezca. No me merece ningún otro análisis, indicó el funcionario. No escuché cuáles son los planteos que están haciendo. Legítimo es que tengan derecho a expresarse. Cada uno tiene el derecho a hacerlo cuando quiera y es una libertad que conquistamos. Lo demás corre por cuenta de quien lo expresa. Esas eran algunas de las declaraciones esta mañana. Digo, las tuvimos que sacar. No, la verdad no es que ande leyendo Clarín. El diario Clarín, lo tengo que decir. ¿Cómo que no? No, la verdad es que no es de mi preferencia, pero me refiero a que muchas veces hay este tipo de situaciones donde hay que elegir uno de los dos polos de esta bipolaridad política que hay para reflejar alguna de las noticias. Y lo concreto es que el día de ayer hubieron manifestaciones denominadas cacerolazos por todo el país, digamos, en la provincia, en Buenos Aires, en Capital Federal y en varias, acá en la provincia de San Luis también. Hubieron varias de estas manifestaciones con... En contra de kirchnerismo. Exactamente. Varios de los argumentos eran, por ejemplo, no a la reelección. Claro. No al uso de la... Cadena nacional. Cadena nacional. Uh-huh. No al cepo cambiario y a la imposibilidad de comprar o vender dólares, con lo cual no pueden, por ejemplo, salir de vacaciones al exterior, entre otros. De los reclamos de un sector bastante particular, digamos, de la sociedad. Claro. Sí, digo, para poner, hoy esto es una opinión personal y pueden compartirla o no, digo, pero dentro de esos no que estaba escuchando, me parece que son muy pobres, digo, y yo no soy kirchnerista, para nada,
pero yo le diría, al kirchnerismo le diría no a la minería, no a la extranjerización de la tierra, no a la ley terrorista, no a la ley antiterrorista, no a la sojización de la producción, ¿sí? No a la criminalización de la protesta y de la pobreza, ¿sí? Y siempre teniendo en claro, más allá de los grises y la bipolaridad que nos quieren imponer desde algunos lados, que el horizonte que por lo menos personalmente busco, o desde la militancia en la que estoy, mi horizonte es otro, digo, mi horizonte es el cambio social, es una transformación de la sociedad, y yo creo que teniendo en claro eso, puedo adherir a alguno de esos no y puedo agregar muchos más que son mucho más fuertes como los que estábamos mencionando. Y bueno, a título personal también, digamos, una reflexión que hice también durante el día de ayer, estuve intercambiando opiniones sobre este tema con mucha gente. También, digamos, me parece algunos de los reclamos de un cierto sector de la sociedad que no me parecen, digamos, ni válidos. Cada uno tiene, ¿no?, su derecho a expresarse, claro, y manifestar lo que así le crea conveniente, pero, digamos, a mí puedes compartir o no. Yo no comparto, digo, es muy, estamos jugando, ¿no?, este juego que nos imponen de la bipolaridad, del bipartidismo, donde si criticás el cacerolazo, donde, sos oficialista. Claro, estás defendiendo al oficialismo, y si te pones o si asistís a este tipo de marchas, digamos, quedás, y en algunos casos me parece válido, en otros no. Digo, había mucha gente, claro, pero habían ciertos sectores muy relacionados a la derecha, sí, manifestándose o con consignas que no son para nada populares y que no tienen nada que ver con la gente que lucha o que, sí, sí, o que busca un cambio social. Digamos, eso me parece importante, lo que manifestabas vos. Digamos, la postura que tenemos, al menos que tengo yo como integrante acá de la radio, que no es una discusión consensuada con toda la radio, sino que es algo que opino yo, me parece que no es por ahí, digamos, se le puede no agregar, digamos, otros reclamos, pero al menos no me identifico con los reclamos que se hicieron presente ayer por todo el país, porque no me parecen que sean cambios transformadores o que apunten a un horizonte mejor, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso estuvo en la agenda nacional, estuvo pasando en la Argentina, así que en Radio La Bulla lo hemos tratado. Vamos a ir a una musiquita y después creo que vamos a tener una entrevista por lo que es la jornada y el acto que se está realizando acá, o se va a realizar acá en San Luis, por el boleto educativo. Vamos a tratar de charlar con Diego Costa o con alguno de la coordinadora por el boleto educativo, y vamos a ver en qué situación está ese acto, porque creo que había un acto paralelo del kirchnerismo, quien no destruye copta. Entonces vamos a ver qué está pasando en la plaza. Así que vamos a una música, Jesús. Sí, exactamente. Vamos a escuchar la segunda canción de Reggae La Planta. Esta canción es casi un himno provincial. Refleja mucho de la lucha de aquel 2004. Presten atención a la letra. Se la vamos a dedicar a mucha gente del otro lado, pero vamos a hacer la mención al Mati Codina, que está ahí del otro lado, que ha sido parte. Un abrazo grande para Matías, integrante de Reggae La Planta. Dice que se le piantó un lagrimón cuando escuchó La Planta en la radio. Y escuchá la versión que tenemos preparada ahora para escuchar. Entonces suena la segunda canción de Reggae La Planta, suena Resistencia en el Noticiero Popular, Radio La Bulla. Enseguida continuamos. Mucho y son tantas las cosas. Puede resplandecer el cruel pasado,
silencio mata ideas que seguro te sientes un fracasado. Mándame tus ojos, no seas tan ciego, alimenta tu alma, mira a tu alrededor. Naturaleza muerta por tus vicios. Cansado de que juegues con la dignidad, mucha tristeza se
si ahora también te roba. En este país no existe la igualdad, no. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Estamos en Radio La Bulla, nos está escuchando Diego Costa. Diego Costa, ¿nos estás escuchando? Hola Diego, ¿nos estás escuchando? No. Bueno, esto va a servir seguramente para otro separador, así que lo vamos a volver a llamar mientras tanto. Radio en vivo, señores, estamos en el noticiero popular por Radio La Bulla con algunos problemitas de inventando los rumores, yo ya no la escucho. La música que suena y que descona mi cabeza, yo ya no la escucho. Estamos con Diego. Diego, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Para la audiencia es Diego Costa, por parte del ADU, también integrante de lo que es la CTA y de la Coordinadora por el Boleto Educativo. Queríamos comunicarnos con vos para que nos cuentes un poco sobre la jornada que se va a estar realizando hoy a la tarde. Bueno, sí, hoy a la tarde estamos organizando con la coordinadora y con la adhesión de todas las organizaciones que la conforman, un festival cultural conmemorando los 36 años de la Noche de los Lápices, que ocurrió el 16 de septiembre de 1976, y en esta fecha tan especial para toda la comunidad educativa queríamos, por un lado, recordar a los chicos que pelearon por esta reivindicación tan sentida del estudiantado en todos los tiempos, y además no solo recordarlo, sino continuar dando la pelea por la que ellos en su caso dieron la vida, que fue la instauración de un boleto educativo que benefició al conjunto de la comunidad, en particular a los estudiantes y también a los trabajadores de la educación. Así que bueno, estamos organizando para hoy en Plaza Pringles a las 17 horas este festival cultural en que va a haber distintas actividades para realizar. Diego, cortito, antes de meternos un poquito más en lo que es la jornada, ¿qué implica el boleto educativo para la comunidad de los trabajadores de la educación? Bueno, para nosotros es importante, digamos, si bien la prioridad de esta iniciativa está centrada en el caso de los estudiantes, porque sabemos de las dificultades que implica ir a la escuela para los sectores populares, queremos que además sea universal, porque entendemos que tiene que ser aplicado para todos los sectores, todas las modalidades educativas. También nos interesa ser parte de esto desde el punto de vista de que hay muchos docentes que, por las remuneraciones que tienen, por la situación, necesitan del transporte público de pasajeros para ir a trabajar, y esto facilitaría de alguna manera el cumplimiento de sus tareas docentes, y es un apoyo desde el punto de vista de lo que el Estado puede realizar hacia la educación en general. Entonces nos parece importante que esto, de ser posible, se extienda también a los trabajadores de educación, a los docentes y a quienes realizan tareas no docentes, administrativas, técnicos, ordenanzas, en las escuelas y en las diferentes instituciones educativas, como el caso nuestro de la universidad a la cual pertenezco. Desde un punto de vista, un apoyo a la educación en general y en particular a los trabajadores de educación para que realicen su labor. Diego, nos enterábamos en las últimas horas que el municipio ha organizado en el mismo lugar un acto. No sé si es paralelo o no, no sé si tenés información, en qué contexto se ha dado eso. Bueno, sí, nos sorprendió un poco esta situación. Esperemos que todo se pueda desarrollar con normalidad, porque acá el problema que hay que poner por delante, me parece a mí, es la necesidad de la gente en relación a contar con una iniciativa como esta, como la del boleto, y hay que poner por delante también la conmemoración de esta fecha tan sentida por todos nosotros. En este sentido, bueno, no conocemos mucho cómo va a ser la actividad que han planificado, porque se realizaron el pedido de permiso correspondiente, ¿no?, para el uso del lugar, y esto lo dio la municipalidad, y por eso nos sorprendía
este tipo de iniciativa. Desde un punto de vista, yo creo que es muy bueno que un gobierno, desde el gobierno se promocione acciones que, como en este caso, conmemoran esta fecha tan particular, como podría ser para el 24 de marzo o el 2 de abril, o distintas fechas que son sentidas por nuestro pueblo, porque no es lo habitual, digamos, que un gobierno lo haga. Lo que nos parece es que debería, digamos, cuando se realizan este tipo de iniciativas, es importante que estén los actores, ¿no?, de esto. En particular, en este caso, las organizaciones educativas, gremiales, culturales y sociales que están trabajando sobre estos temas, que tienen que ser los primeros convocados, ¿no? Hablo no solo de los gremios, sino de los centros de estudiantes secundarios, de los centros de estudiantes universitarios, de la Federación Universitaria, de las organizaciones sociales como la Casita Cultural, que ha participado al principio en esto, y agrupaciones estudiantiles o docentes o de trabajadores no docentes que le han puesto el hombro a estas iniciativas y que de alguna manera son los protagonistas de que este tema o esta institución, sino probablemente la lucha que dieron los compañeros que fueron asesinados en la Noche de los Lápices y caerían en el olvido si no fuera por estas organizaciones que mantienen viva la llama y que siguen peleando por lo mismo. Porque si hay algo que no pudo hacer la dictadura ni pudieron lograr con la muerte de ellos, es silenciar estos reclamos. Y desde ese punto de vista, todos los esfuerzos que hizo la dictadura, las torturas, las desapariciones, más allá de eso, fracasaron en su intento por callar al pueblo argentino en su pelea, que hoy sigue vigente, digamos. Más allá de lo costoso que fue y lo dramático que fue este periodo, desde un punto de vista del pueblo que ganó la pulseada, porque sigue peleando por lo mismo, aunque todavía no logramos los objetivos por los que muchos de ellos peleaban. Hablo de otra Argentina diferente, de una patria liberada realmente y de las reivindicaciones concretas, como este caso de Boleto, pero la lucha no la pudieron callar y no la van a poder callar de ninguna manera, ni comprando las organizaciones, ni haciendo maniobras, ni con las represiones, ni con un tipo de iniciativas, porque el pueblo está decidido a lograr sus objetivos. Así es, Diego. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Espero que les vaya muy bien en lo que es la jornada. Y espero, vamos a estar acompañando seguramente, ahora después del programa de radio nos vamos a ir para allá. Seguramente te vamos a estar invitando en otra oportunidad para hablar un poco, vos como militante y de un gremio de docente, un poco de la precarización laboral a la que están sometidos los docentes. En general, así que seguramente vamos a estar invitándote, te comprometemos al aire para que vengas acá a Radio La Bulla. Bárbaro, sí, tomamos el compromiso y cuando ustedes quieran, porque todos estos temas son parte de una misma pelea, por supuesto, y el boleto es una cuestión más que hace al desarrollo de la vida como corresponde en un país en el que por ahí día a día vemos que se promocionan cosas y que simultáneamente perdemos derechos y que cuando los ganamos en general son producto de la lucha que llevamos. Así que bueno, invitamos a toda esta iniciativa. Dale. Recordamos que a las 17 horas y que va a haber distintas actividades culturales, en particular bandas que van a estar tocando en este festival. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias por la comunicación. Bueno, pasaba Diego Costa, que es secretario general de lo que es el ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios, y también de la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinos. Seguramente lo vamos a invitar en otra oportunidad. Y hablaba sobre lo que va a ocurrir en horas nomás, que es esta jornada cultural por la Noche de los Lápices y por el boleto educativo, en la que van a estar tocando Aceite de Soja, el grupo Locura. Y seguramente Jebus nos va a estar comentando en su agenda qué es lo que viene a continuación. Así que nos vamos rápido, no sé si a una musiquita y a un spot, o al spot, o a lo que quiera el operador. ¿El qué? ¿El qué? Todos los planes en una sola agenda. Agenda Cultural San Luis, para lo que quieras. ¿El qué, el cómo y el cuándo de tu fin de semana? San Luis, para lo que quieras. Para más información de la Agenda Cultural, visita el sitio www.slplqq.com.ar. slplqq.com.ar. ¡Capum, capum! Quedaba mi mirar, quedaba mi palabra. No tiene micrófono el Jebus, pero bueno, no importa, ahora se lo ponemos. Ahora ahí sí. Ahí está, porque hay que prenderlo. Hay que prender el micrófono. Bueno, entonces, como escuchamos el spot, vamos a repasar un poquito la agenda cultural. Rapidito. San Luis, para lo que quieras, ya estamos terminando el noticiero popular. Recuerden que la agenda cultural la pueden revisar en la web o recibirla en su correo. Tienen que entrar a www.slplqq.com.ar.
Bueno, una de las varias actividades que hay para este fin de semana es la que mencionaba recién Diego Costa, que entrevistábamos al teléfono. Es el Festival Cultural en San Luis, recordando la Noche de los Lápices. Esto es en Plaza Pringles, ahora a partir de las 5 de la tarde aproximadamente. La coordinadora por el boleto educativo en San Luis organiza este festival al cumplirse un nuevo aniversario de la trágica Noche de los Lápices, el aniversario número 36. Van a actuar Cosas que Pasan, el grupo de cumbia Locura, Testosterona y Los Pelocos, otra banda rock, y va a estar tocando, por supuesto, Aceite de Soja, que viene con una agenda cargadísima. Así que además va a haber también murga, malabares, proyecciones, radio abierta, una jornada completa allí en Plaza Pringles alrededor de las 5 de la tarde. Así que bueno, vamos a estar ahí. Los invitamos a todos que se acerquen por ahí. ¿Qué otra cosita hay? Otra de las actividades, también para este viernes 14 de septiembre a las 11 de la noche, en la Escuelita Circo Teatro, en Las Heras 1255, gran varieté de circo. La Escuela Circo Teatro tiene el agrado de invitarlos a la varieté de circo, donde participarán el taller de creación artística aérea, el grupo de folclore contemporáneo Andanzas va a estar bailando allí, y además va a estar tocando en vivo La Bandina. La Bandina es una banda en la que canta a alguien que escuchábamos recién, el ex vocalista de Reggae La Planta, el señor Matías Giacchino. Toca allí, canta en La Bandina. ¿Para el sábado hay algo? Para el día sábado también tenemos varios eventos. Sé qué ibas a leer, pero digo. Sí, uno de los eventos que más destacados quizás, a pesar de que yo no lo escucho, pero por ahí quizás alguien del otro lado lo escucha, es una banda de Buenos Aires, se llama Ella es tan cargosa. Uh-huh. Una banda un tanto comercial, si se quiere, pero bueno, con muchos temas conocidos. Se va a estar presentando el sábado 15 de septiembre en Ruta 1, Caídos en Malvinas 471, la anticipada cuesta 60 pesos. Y bueno, entonces allí, esto es el día sábado alrededor de la 1 de la madrugada, Ella es tan cargosa, en la ciudad de San Luis. Y otros de los eventos, vamos a nombrar uno más, el último, y nos vamos con la música que ya está elegida, me parece. Ya está elegida, sí, la están esperando. La están esperando. La pidieron desde el principio. Y bueno, vamos a saludar de paso a la gente de La Rueda de Samsara, que se va a estar presentando junto a Actitud Kamikaze. Esto es a las 11 de la noche, el sábado 15, en Casa Azul, allí en Chacabuco 339, la entrada general cuesta 15 pesos. Actitud Kamikaze, una banda de rock alternativo formada a principios de este año. Y La Rueda de Samsara, un trío que se formó también en marzo de este año y se caracteriza por la diversidad de los colores sonoros, voces etéreas y sutilezas que van creando diversas atmósferas sin dejar de lado la canción. Un muy lindo espectáculo el que brinda la gente de La Rueda de Samsara. Le mandamos un abrazo a Juan, a Nahue y al Negro, los integrantes de la banda. Y bueno, y hay un montón más de eventos. ¿En dónde lo pueden ver la gente que ustedes pueden recibir en su correo? Sí. O revisarla vía internet. En la página de la agenda es www.slplqq.com.ar. Y bueno, allí van a, en redes sociales también, en Facebook también la pueden encontrar. Y ahí encuentran todo lo que hay. El resto de los eventos. En fin de semana de San Luis. Nos vamos yendo, esto fue el Noticiero Popular en su quinta oportunidad al aire, transmitiendo de la Casita Cultural, esto es radiolabulla.com.ar. Hay gente que ya eligió un tema, no sé si Jebus o el operador lo va a presentar. Sí, ya está listo el tema. Yo quiero mandarles cortito un saludo a Marco, que nos está escuchando, a Malena, que nos está escuchando por acá y me mandaba un mensajito. Y el tema elegido con el que vamos a cerrar el quinto programa del Noticiero Popular lo eligió Agostina, que también está allí del otro lado escuchando. Le mandamos un beso grande, Agos. Y bueno, ya nos despedimos. Así es, nos despedimos, nos vamos porque viene el Noticiero Avia Yala y después el Martillo Literario. Saludos a todos. Nos vemos el viernes que viene. Suena Janis Joplin, entonces, cerrando el Noticiero Popular, Cry Baby por Radio La Bulla. Baby, 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 baby.
know she's tired, yeah. And I know she told you that she loved you much, much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. But honey, you know that I'll always be right. If you ever want me, come on and cry. Ain't nobody ever gonna love you the way I tried to do. To take your pain and all your heartaches. And only you know it'll always, always be right. If you ever want me, come on and cry. The grass always looks greener when you're looking in somebody else's eyes. But honey, enough, the real thing was waiting for you at home. I swear you did. I had a man. He said, honey, honey, you know that I love you. So I gotta go find myself, you know, I gotta go find my life. I gotta go find myself over in Africa, or over in New York City, or over in Olima. Someplace those cats are always wandering off to. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Abiyala es noticia. Abiyala es noticia. Los pueblos informados. Abiyala. Lucha. Revolución. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Abiyala.